supuesta mafia, les contamos, ahora se ha enquistado, ¿dónde? En ATE. Se trata de la colocación de antenas para celulares. Delincuentes amenazan a vecinos para permitir la instalación de esas estructuras. ¿De qué se trata? Veamos. Acaba de ser descubierto. No tiene tiempo para pensar, solo para huir. Corre raudamente, pues detrás de él lo sigue un efectivo policial. A su encuentro va este vehículo que lleva a sus cómplices, quienes disparan al aire para intimidar al enemigo. El reloj marcaba las 8:47 de la noche de este último lunes, cuando una llamada de vecinos alertaba la presencia de personas inescrupulosas en el parque El Portal de ATE. Aquí el fascineroso, quien se aferra a su mochila, pues sabe que dentro de ella carga armas de fuego y droga. Son 5 contra 1, pues por más esfuerzo de policía, los pistoleros huyeron. Son delincuentes que estarían vinculados al resguardo de la instalación de una antena de comunicaciones en la urbanización Los Portales, pues según vecinos, jamás antes los habían visto. De dudosa procedencia, no son de aquí, de la zona, han estado desde la instalación, ¿no? Hubo balacera, hubo disparos, nosotros siempre hemos sido una zona pacífica y no podemos permitir eso. Denuncian que la instalación de la infraestructura de 5 metros de altura ha traído consigo amenazas y delincuencia. Muy indignada porque nos sentimos abandonadas, violadas a nuestro espacio, a nuestro parque, a nuestra área verde. Esto está ilegal, ¿no? No nos ha pedido permiso, mucho menos que invade nuestra área. Por su parte, la municipalidad de ATE señaló que dicha instalación es irregular. Y además, cuando usted trabaja de manera regular, no tiene por qué andar con matones. Este problema que afecta a la comunidad, acá a 100 metros hay 2 postes más de antenas con las mismas características o parecidas, y yo creo que desde el punto de vista de la salud ambiental, esto ya es demasiado. ¡Antena no queremos! ¡El parque se respeta! Fuimos hasta las oficinas de la empresa Global Investing Tower, ubicada en San Isidro, y no obtuvimos respuesta. Vecinos de ATE aseguran que lucharán hasta el final por defender.